¡Viva la madre de Maradona! Con provocar y resuelvo. En este vídeo os voy a dar el trucazo. Estamos viendo las ferias en ciudades grandes y hoy toca especial ferias de pueblo. Favorita. Por fin este año hay baño accesible. Importante poner esto en grande. Por cierto, estamos en uno de los eventos más importantes de Huelva, la velada de Minas de Tarsis. Yo que vengo todos los años, este rebaje nuevo. Punto muy positivo porque no veas las de vuelta que tenía que dar para llegar a esta plazoleta. Aunque lo ideal es que pusieran aquí una rampa o rebaje para acceder. Vale, aquí hay una. No me había dado cuenta, claro, antes para acceder a lo que es los cacharritos, pues había un gran escalón aquí. No tenía ni idea. ¿Y yo qué pasa? ¿Cómo anda? Buena pregunta. En este vídeo os voy a dar el trucazo. Damos unos saltos antes. Y el trucazo es que si la ciudad o el pueblo está accesible, pues ya cuando tienes que hacer este tipo de eventos, no te tienes que preocupar de mucho, a lo mejor solo de los aseos accesibles y demás. Pero poquitos detalles. Advertencia, no lo intentes que te puedes quedar en silla de ruedas. Lo ideal es que estuviera accesible. Yo por aquí y ahora no me puedo bajar hasta muy lejos, ¿no? Igualmente que si me subo por ahí. Al final me topo con los primeros puestos y no podemos bajar. Me acaban de invitar para montarme un coche tope. Es que yo me monto, ¿eh? Yo ya voy en uno, pero... Me van a reconstruir la médula aquí. Necesito un cuerpo nuevo. Bueno, con un tobillo me conformo. Otra cosa es ilusión, con la que trabajan aquí día a día para llevar adelante este histórico pueblo, pese a tantas adversidades. Dicen que quien viene a la velada repite. Así que no te pierdas este festejo de mi tierra querida, Minas de Tarsis. Donde di mi primer paso. Estos pies no son míos, ¿eh? Invítame al evento que quieras y si puedo, te apunto. Con limitaciones, pero sin límites. Todo chill, todo guay. Siempre me sabes a poco. Dame más, quiero más. Todo chill, yeah.